Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. No soy Silvio Soldán. Somos. A mi lado está Valeria Velázquez. Y Matías Gianasio. Mi nombre es Matías Gianasio. Resulta que la última milonga Vuelve al Barrio fue en diciembre. El 14 o el 11, no me acuerdo, y desde ahí no pudimos realizar una milonga nuevamente. Es por eso que en la virtualidad que nos acerca, ¿no? Un sí. Poquito, no del todo, pero un poquito sí, estamos realizando esta edición virtual
de la milonga vuelve al barrio. Sí, un evento que sucede una vez por mes, ¿no es cierto? Una vez por mes. Hoy va a suceder en todos los barrios. Puede ser en el barrio de... en un barrio de Alemania. Sí. En cualquier barrio. Sí. Pero generalmente sucede en el barrio de Hurlingham, en el Teatro Cosmopolita. Que es un teatro hermoso, con la mejor pista del oeste. Tiene un lugar al aire libre también. Y allí nos presentamos con la orquesta típica Hurlingham una vez por mes, que no somos nosotros dos, somos 20 personas. Después voy a chusmear un poquito ahí a ver si están mirando a alguien. Entonces, ahí tocamos una vez por mes con la orquesta, se fue armando una milonga que cada vez creció y creció. Y yo te diría que fue en el mejor momento, llegó esta pausa. Nosotros fuimos a tocar como a principio del 2018, ¿no? Creo que fue la primera milonga, que cuando se volvió a abrir la milonga, volvió al bar, creo que fue la primera vez. Fuimos invitados, ¿verdad? Fuimos con Willy, con Julián Bruno, cantante de la orquesta típica Ciudad Baigón y amigo. Y fuimos así con nuestros dos instrumentos y él, y ahí conocimos la milonga. Tocamos, había un poco de gente, después fuimos como público. Después, viendo la orquesta y tocando. La milonga es un espacio donde participan todos los milongueros, donde participa la orquesta, donde participan los talleres de tango danza, donde participan mucho las familias de la orquesta. Sí. ¿Sí? Ayudando con todo lo necesario y con más también. Se me viene a la cabeza Lore y Gaby, Viviana y toda la familia de Juani, el pianista. Se me vienen un montón de personas que hacen que esto sea posible. Se me viene a la cabeza quien está operando hoy toda esta situación, está con voz en off, me parece, Chelo. Sí, estoy en la voz en off. Ahí está Chelo. Así que bueno, la milonga fue creciendo mucho. Sí. La verdad que eso hizo que tengamos que organizarnos cada vez mejor. El escenario fue mejorando a nivel sonido, a nivel luces, tiene unas luces que están muy buenas, así que todo fue como creciendo, incluso la orquesta, la cantidad de integrantes, la sonoridad, fue avanzando todo con un trabajo colectivo de todas las personas, nuestro director Rafa, que no sé si estará viendo ahí, que ofició también de sonidista, ofició de luces, cargó parlantes, todos pusimos lo mejor para que la milonga funcione y hoy la extrañamos. De todas maneras, ¿cuánto le falta a la cuarta? Vamos a ver. Tres días no, un no, poquito más. No, no. Pero no le no puede faltar tanto ya. Nos cuidamos, por eso estamos acá adentro de la milonga. Acá me saludan de Chilcoy. Nos saludan. Nos arriesgo a Mili. Nos saludan. ¿Por qué toqué? Acá. Saludan de Chilcoy. Nos saluda
Nos saluda mi jefa, la doctora Cecilia, le mandamos un abrazo. Muy lindo ver que están ahí. Espero se esté escuchando bien, que la música se haya escuchado bien. Vamos a ir charlando un poco, poniendo imágenes inéditas, nunca vistas de la milonga. Así que vayan sacándose un pasaje a la otra punta del país. Y también videitos de la orquesta, ¿no? Bueno, me parece que arrancamos con un video. Arrancamos con videos de la orquesta que los hizo MBM Comunicación, Micol y Veroca. Vinieron en diciembre a la milonga y bueno, hicieron unos videos que estamos muy contentos. Hay una playlist con muchos videos de la orquesta que pueden ver en YouTube, si no hay un Facebook, Orquesta Típica Burlingame, también Orquesta Típica Burlingame y todas las cuestiones cibernéticas. Es una orquesta tanguera, pero que se ha modernizado. Y aparte tenemos adolescentes también. Es una orquesta que ahora vamos a hablar más en profundidad de la orquesta, pero hay integrantes de 15 a 70 y no sé cuántos años. Variado. Así que bueno, Chelo, si te parece, vamos a ir a ver unos videitos. El primer tema que vamos a ver y escuchar es A la Gran Muñeca, filmado en diciembre en el Cosmopolita. En la última milonga. En la última milonga, sí. Hasta ahora. Después, un saludo de una persona muy, muy querida, que trabajamos muchísimos años juntos, se llama Jesús Mela, es el hijo del presentador Negro Mela, que era el presentador de Pugliese, estuvo 6 meses de gira por Rusia, entre otras cosas, y él continuó los pasos presentando, haciendo las glosas de presentación. En este momento está muy unido, trabajando con los amigos del Cuarteto Mulenga, que también pasaron por la milonga. Así que, exactamente, así que también vamos a poder verlo al Negro querido. Si estás ahí, te mando un abrazo. Y otro video de una milonga, se llama Bien Porteña. También hecho por las chicas. Y después, un integrante de la orquesta va a saludar y parece que va a tocar. ¿Ah, sí? Parece que va a tocar. Muy bien. Así que, bueno, Chelo, cuando quieras, todo tuyo. Thank you.
Es un placer, estimado amigo Matías Yanasio, poder compartir este espacio, este video con vos. En principio, te quiero decir que fue un placer compartir el escenario contigo, con el cuarteto y la orquesta. Ahora les mando un saludo a las autoridades de Hurlingham que han permitido este espacio de inclusión para la comunidad de Hurlingham. Un espacio muy, muy especial. Ahora un saludo a los integrantes de la Orquesta de Tango de Hurlingham. Como dicen ustedes, el tango es patrimonio del pueblo y siempre vuelve al pueblo. El tango es presente en la bulliciosa juventud, en el silbido de madrugada de un laburante, en la vejez joven de los mayores. Por eso me encanta el nombre de la milonga. La milonga vuelve al barrio. Vuelve al pueblo, siempre es así. Así que les mando un saludo muy grande, un abrazo fraternal para este gran espacio. Y ahora un saludo para vos, para mi querido director, Matías Yanasio. Buenas noches, soy Juan Carlos Duplá de la Orquesta Típica Hurlingham, que creó y dirige Matías Yanasio. Quiero efectuar un saludo para la gente del Centro Cultural Marechal y a toda la gente de Cultura de Hurlingham. Viviendo momentos tan especiales como los actuales, extrañamos enormemente esas jornadas de ensayo y esas presentaciones en el Centro Cosmopolita. Y en estas circunstancias quiero enviar un tanguito antiguo, se llama La Payanca, vamos a hacer solo una fracción. Este tango lo toqué en mi programa radial dedicado a tangos antiguos el lunes pasado. Thank you.
verdad. Qué lindo los videos que las chicas filmaron, qué hermoso recuerdo de la milonga. La verdad que tanta gente hermosa, y entre toda esa gente hermosa que aparte viene a todas las milongas, viene, o sea, no hay una milonga que no venga, que son como parte ya del staff. Entre ellas se encuentra nuestra querida amiga y bailarina Raquel, ¿no? Raquel es la fan número uno de la orquesta y de la milonga, vino a todas las milongas y creo que a prácticamente todos los conciertos, pues tocamos en la milonga y también en Marechal y otros lugares. Viene siempre, es esas personas que hablaba, que nos apoyan, que palabras de aliento con la difusión que es tan difícil a veces, y hizo este video hermoso bailando con mamá, que le mandamos un beso. Sí, hermosísimo, la verdad, Raquel. Muchas gracias por toda, por todo lo que haces con la orquesta, por estar siempre, porque es tan importante todo lo que hacen todos ustedes, los que vienen siempre, porque con el grupito de Raquel tenemos, tenemos un par de milongueras también. Sí, sí, la milonga fue creciendo en número a la par de la orquesta. Sí, 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 sí. Y la orquesta arrancó ya hace un par de años. Vamos a hablar un poquito de la orquesta. Tenemos una fila de cuerdas, tenemos bandoneones, tenemos bueno, contrabajo, piano. Bueno, vamos a nombrarlos como para que sepan que los extrañamos un montón. Igual estamos todas las semanas siempre manejándonos con mensajes, con audio, estamos tratando de hacer nuestra actividad vía redes, vía Zoom y todo esto. Tenemos en los violines a Mili, que estaba por ahí, que la vimos, que estaba comentando, a Lucía, a Aileen, a Rodri, que es miembro fundador de la orquesta. Y tenemos también a Fede en la viola. Y ahora tenemos integrantes nuevos. María en la viola. Y tenemos a Cristian en cello y a bueno, teníamos también a Laura, tuvimos a Cecilia, ¿sí? Uh-huh. La orquesta empezó en junio de 2018. Junio de 2018. Pasaron, sí, alrededor de 50 músicos, sí, por la orquesta. Sí. Fuimos a presentar la idea y arrancamos. Como vos dijiste recién, Rodri fue de los primeros que vino a ensayar en junio de 2018 en un Cosmopolita que estaba lindo, pero no estaba tan confortable como ahora. Ahí Mili te dice que te olvidaste de Micaela, perdón. Micaela, ahí está, Mica, estaba, Mica, perdón, perdón. Estaba un poco distraído. Sí, Mica. Bueno, y arrancamos a ensayar y bueno, empezó a sumar gente. Los primeros ensayos éramos 4 o 5 en junio y ya en septiembre o en octubre debutó la orquesta y ya éramos 15, ya enseguida se formó. Siempre fuimos entre 4 y 6 bandoneones, violines lo mismo, piano, contrabajo, cello, viola. Por suerte, afortunadamente, siempre estuvieron todas cubiertas las filas.
En las orquestas típicas hay una sección de cuerdas conformada por violines, generalmente cuatro o tres, depende del estilo de la orquesta, viola, cello, después la base la desempeña el piano y contrabajo, después los bandoneones, también tres o cuatro, depende del periodo de la orquesta, del estilo. Y por suerte siempre tuvimos completos. Sí, bandoneones, ahora, ¿quiénes tenemos? Y en bandoneones está Juan Carlos, está que tocó recién, muy bien, muy tocó bien, la payanca. Está Luis, Tomás, que también es de los primeros. Sí. Tomás, te mando un abrazo. Qué difícil contar los integrantes sin verlos. Está Manu entró en cuarentena, ahora va a hacer su debut en un video, vamos a ver si después se hace omnipresente en la milonga. Ojalá. Y pasa, Jorge está, por supuesto, también casi del principio. Bueno, en fin, nombrar a todos sería muy largo y seguro nos olvidamos de personas. Lo importante es que empezamos a ensayar todos los jueves en el Cosmopolita. Empezamos en invierno a ensayar en el Cosmopolita. Fue duro al principio. Estaba un poco fresco, pero sí. No importa. Ensayábamos y bueno, fue creciendo el sonido de la orquesta. Sí. Igual esas cosas, preferible ver videos o venir a la milonga que, que contar cómo suena algo. No sé, dar un color es medio difícil. Fuimos ampliando el repertorio. En la milonga gusta mucho el estilo de Isarli. Nosotros también. Ensayos investigando los diferentes estilos. También incorporamos un poco de música nueva y era el plan para este año seguir haciendo música nueva. Hacemos una milonga de la orquesta típica Ciudad Baigón que se llama Milonga Oscura. Hernán Cabrera, el director, me facilitó el arreglo. Vemos un poco. Y bueno, seguimos ensayando. Sí, seguimos ensayando. Estamos dos años ya ensayando todos los jueves, tocando una vez por mes en la milonga. Virtualmente pudimos sostener los ensayos con menos dinámica que antes, pero seguimos produciendo y generando música con los famosos videos de cuadraditos, donde aparecen figuritas de músicos. Falta que pongan la fuerza y la velocidad como las figuras abajo. Fuerza, velocidad, afinación y esas cosas. Y bueno, la intención es seguir grabando temas nuevos y cuando termine la cuarentena presentar el disco de la orquesta típica Hurlingham, lo cual va a suceder. Sí. Y la convocatoria, justo veníamos haciendo eso, está bueno. Veníamos haciendo la convocatoria 2020, pedimos a la gente que nos ayude con la difusión y de repente llegó el cartel a Rusia. Ah, eso es. Y el cartel tenía la foto de un bandoneonista ruso. Sí. Entonces, no teníamos idea. Su manager empezó a rastrearnos. Escribió ahí, hablando de los derechos de la imagen. Bueno, Putin casi aprieta el botón rojo. Y bueno, la cuestión que la convocatoria fue impresionante. Vino la cuarentena, no pudimos hacer las audiciones en vivo, pero las hicimos así. Por Zoom. Por Zoom. Y por WhatsApp también. Y bueno, se sumaron nuevos integrantes
con los que todavía no hemos compartido un ensayo personalmente, ni las delicias que trae Jorge al ensayo. Ay, sí. Pero sí estamos produciendo música, lo cual nos sí. alimenta el alma. Sí, sí, aparte los chicos la verdad que estudian un montón, todo el tiempo están mandándonos videos, audios, todo, están re metidos en la orquesta, estamos contentos por todo el resultado que está dando, que quizás es más de lo que esperamos que se podía hacer, y la verdad que creo que en el próximo bloque que vamos a ver de videos, me parece que ya empezamos a ver unos videos de cuadraditos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Me distraje un poco y quiero mandar unos saludos a la gente. Acá han publicado las redes de nuestro dúo, gracias Centro Cultural Marechal. Tenemos Facebook, tenemos sí. Instagram, que se llama Del Río. Sí. Pueden buscarlo como Del Río Tango o Del Río Música, con la arroba correspondiente. Un corazón de Ailín. Ahí está Rafa, el director. Sí. Lore, bueno... a mí se me hace que a veces es medio aburrido leer mensajes. No, pero todos. Está bueno. Tenemos va, ¿no? Sí. Acá está mi amigo Pablo Zuna Vargas. Y ha venido varias veces a la orquesta. Y es parte de la familia, sí, de la orquesta y de la familia. Viene, siempre da una mano. Un grande, mi amigo Pablo. Sí, Pablo. así que, bueno, ¿cómo vamos de Vero, tiempo? Mira, ahí está la chica. Ahí de, está Vero. De MBM, de la que hizo los videos que vieron ya al principio. Ya son 20 y 40. ¡Uy! No, nos van a sacar del aire. Nos van a sacar del aire, nos tenemos parezco el abuelo de los Simpson contando cosas. Vamos a ver a continuación a una integrante de la orquesta, sí. violinista ella, Ailín, tocando, sí. contando un poco de su experiencia, lo cual es bastante interesante escucharlo desde este lado, sí, decir, ah, mirá bueno. vos lo que pasa en las personas. Un video de cuadraditos que empezamos a hacer con la orquesta típica y amigos. Sí. En este caso, la versión de Troilo de Astor. Perdón, no digas videos de cuadraditos, queda como videos de casa o algo, ¿no? Videos de figuritas, no, tampoco. Envíanos tu figurita tocando en casa y te armamos el videito. Sí, hay que hacer de figuritas y poner velocidad, fuerza, afinación, precisión rítmica y los puntajes. Pero videos bueno, desde casa. Vamos, bien, videos desde casa. Ahí va. Super músicos, un mazo de figuritas. Bueno. Dale, que se vale. Pasó mucha gente por la milonga también. Sí. Matías del ensamble Malevaje va a saludar. Tremendo ensamble. Sí, son como 10 guitarras que se suenan todo. Sí, sí, sí. Después otro video desde casa. Que hicimos una convocatoria bailando tango sí. y la gente mandó sus videos bailando desde casa. Y fue el primer acercamiento a esta milonga virtual. Sí. Pues, imágenes exclusivas de los ensayos, oh, etcétera, etcétera, etcétera. Bailarines invitados, música en el Marechal. Sí. Así que bueno, después seguimos hablando, tocamos, ¿no? Esto se corta a las 9, ¿no, Chelo? No, podemos seguir un poquito más, un poquitito más. Se corta. En el año 1900. Bueno, vamos con los videitos. Mi nombre es Ailín, soy integrante de la orquesta típica de Burlingame hace un año. Y bueno, entré mediante videos que había visto en Facebook. Y bueno, si bien yo venía tocando un poco tango, pero más de forma académica, me interesaba más profundizar sobre los toques y bien esos golpes del tango con el violín. Y bueno, la verdad estoy muy agradecida por todo lo que aprendí, la verdad que es un mundo totalmente diferente y también bueno, por todo lo que queda por aprender. Y bueno, ahora voy a tocar un poco de Libertango de Astor Piazzolla. Thank you.
Y bueno, espero poder volver ya pronto a las milongas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías y les mando un gran saludo en nombre del ensamble Malevaje para Matías y la Orquesta Típica de Burlingame. La verdad que nosotros estamos muy contentos de haber participado en la Milonga Vuelve al Barrio. Para nosotros fue una noche mágica y muy gratificante con todos los condimentos, ¿no? que la identifican, esto de ver a la gente bailando, de
de la calidez con la que se nota que se construye todo, y con los lindos recuerdos que todavía sostenemos de lo que fue esa noche y del encuentro, ¿no? Por parte del ensamble Malevaje y la orquesta típica. La verdad que fue una noche muy, muy gratificante que esperamos se pueda repetir, y que deseamos mucho que la música nos siga encontrando y nos siga hermanando, ¿no? De todas las formas que se pueda presentar. Así que, bueno, les mando un gran saludo. Esperamos que pasen una noche mágica y que lo disfruten. Thank you.
Hola a todos, ¿cómo andan? Nosotros somos los padres de Mili, violinista de la orquesta. Y bueno, acá estamos acompañando. Ella es Lore, trabaja en el buffet y bueno, yo acompaño. Espero que estén todos bien y abrazo y bueno, ojalá pronto nos volvamos a ver todos. Gracias, suerte. ¡Qué linda, Lore y Gaby! Muy lindo, muy lindo, muy lindo todo. Muy... Impresionante. Por cuestiones de la vida, en un momento el buffet pasó a ser gerenciado por la Orquesta Típica Burlingame. Sí. Y bueno, la alma mater de todo eso es Lore, ahí poniendo orden y poniendo las mejores pizzas tetas que se pueden comer. Jorge, bandoneonista de la orquesta, gran cocinero, y bueno, entre todos terminamos atendiendo, haciendo todas esas cosas. Para quienes nunca fueron a la milonga, nos van a ver atendiendo el buffet, pues. Que es algo que a la gente le llama un poco la atención, pero es más común de lo que se cree. La autogestión en estos tiempos es una decisión fundamental y importantísima para llevar adelante cualquier proyecto dentro o fuera de municipios. Lugares como el Atlético Fernández Fierro, Galpón B, un montón de orquestas se me vienen a la cabeza que encontraron para poder tocar con continuidad y llevar un proyecto artísticamente sincero, sin negociaciones, es hacerse cargo también de otras cosas, para que no haya intermediarios. Bueno, con la orquesta típica tratamos de poco tenga ese espíritu. Solo hay que tocar un instrumento, sino tener un poco de conciencia de por qué, bastante conciencia. ¿Qué lo está tocando? ¿En dónde? ¿Para qué? Sé que son más cosas, muchas veces es más fácil solo tocar, obviamente, pero es muy divertido también. De hecho, nos repartimos las tareas siempre. Tareas, y bueno, y atendemos el buffet, después vamos
vamos a tocar, mientras tocamos a los pies de tierra, y después volvemos a abrirlo y bueno, y ahí nos repartimos las tareas también. Nosotros lo acordamos en el ensayo anterior y así funciona. Y todas estas personas que no suben a tocar con nosotros, pero son parte de la orquesta, como recién vieron a Gaby, pero son muchos más, unas personas más, de verdad están, y bueno, ver estos videos como que un poco de nostalgia da. Y sí, más a los ensayos, el video de los ensayos que pasaron, ¿no? Es un montón eso, y es muy lindo ese ensayo. Allá, una muy buena organización. Tenemos alguna gente que me está acá. Sí, están todos diciendo cosas lindas, por suerte. Sí. ¿Sí? Bueno, acá me están ofreciendo la co-conducción de los Martí Fierro. Ah, así buenísimo. Sí, lo sí, charlamos por que sí. privado. Muchas que te gracias. Mande inbox. Muchas gracias. Hablé con mi manager. Un gran integrante de la orquesta, también va de la milonga, como de la milonga se armó cuando ciertas personas llegaron a nuestras vidas, y una de esas personas es Alfredo. Querido Alfredo. Querido Alfredo. Hay muchos bailarines como Isus, Cavi, hay un montón que vienen siempre, apoyan en todo, medio que los tenemos que echar de la milonga. La milonga bueno, se queda abierta hasta que ellos se van. A veces los echamos y a veces nos quedamos con ellos y se hace de día. Bueno, Alfredo es el musicalizador. Antes estuvo José Luis Barrios también, un grande como persona y en su trabajo. Pero después vino Alfredo y bueno, se quedó todo el año pasado musicalizando y bueno, toda la gente contenta, o por lo menos cuando pasan música, baila todo el mundo. Sí, la tienen así clarísima. Que muy bien. Hubo un momento que invitamos grupos a la milonga, empezamos a invitar grupos, vinieron los Herederos del Compás, vino el ensamble Malevaje, y para el aniversario vino el cuarteto Mulenga con Negro Mela, Maxi Agüero en la voz, y pasamos una noche maravillosa, grandes recuerdos. También la orquesta tocó por otros lados, empezaron por suerte a invitarnos a otros escenarios. Eso fue maravilloso, empezar tocamos a en la... otros lados, tocar en otras milongas que no solo sea la nuestra, o sea, eso significa que nuestro trabajo está teniendo repercusión en otros lugares y nos invitaron a donde. Tocamos en la milonga de El Amodo, la asociación de milongas del Oeste, un evento maravilloso. Fuimos a tocar también a Pilar en un encuentro con la Orquesta Sinfónica, ¿era de Pilar? La Orquesta Sinfónica de Pilar, sí. Clara Paroli es la directora. Exactamente. Así que bueno, estuvimos por todos lados. Grande Alfredo, dicen por acá. Ahora lo van a ver, Alfredo. Lo queremos tanto, Alfredo. Sí, Alfredo es un campeón. Seguimos en charla constante con Alfredo. Así que bueno, si quieren después de estos videitos que se vienen, tocamos un tema más. Sí, si quieren. Nosotros con el dúo, para quien le interese escucharnos, vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo. Sí. La palabra streaming no me gusta, transmisiones en vivo, así que si se quieren enterar, que nos sigan por todas las redes sociales, del Instagram, Río del Río Música, del Río Tango, sí. Todas esas cosas, Facebook, YouTube, del Río Música Argentina y YouTube. Entonces buscan ahí y se van a enterar cuando toquemos, vamos a empezar a hacer en vivo, dando conciertos, pero bueno, eso va a ser para octubre. Ahora vamos a ver los videitos. Muchas gracias a todos por estar ahí viendo, parece que no, pero bueno, nos acercamos un poquito, hay que seguir cuidándose. Sí, no queda otra, bueno, hasta que
Sí, que salga la vacuna, por favor, pronto. Nos vemos por ahí, ¿no? Pegamos un codazo, y charlamos un rato. Así que bueno, vamos a ver los videos. Alfredo, sí, mandando saludos a modo milonga. Un video con Mulenga que está buenísimo, ¿sí? Sí. Recién pasaron un pedacito del himno. Hicimos un himno con todos los grupos, orquestas y ensambles de Hurlingham, que quedó re lindo. Sí. También tocamos en un homenaje a los Beatles. Sí, verdad. Un homenaje a los arreglos Beatles. De chelo, hay que decir. Arreglos de chelo. Sí. Y bueno, vamos con los videos. Agradecemos a toda la cultura del municipio. Sí. A todo el staff que siempre nos ayuda y está. Sí, sí. Chelo, Sol, y bueno. La gente que está detrás, el trabajo que hacemos, está. O sea, no se ve, pero está ahí. Es fundamental su trabajo porque si no, nada de lo que haríamos sería esta difusión. Eso. Y si quieren que toquemos un tema cuando terminan los videos, díganlo. Sí. ¿No? Díganlo, toquen algo, sin insultos, que digan toquen algo. No se pongan muy nerviosos. Digan que toquemos algo y si no, ya está. Bueno, dale. Listo. Si no dicen, no tocamos. Si no dicen nada, no tocamos nada. Pero si quieren, podemos tocar un tema para despedirnos. Después de que pase la próxima tanda de videos de nuestros amigos y amigas. Vienen siempre a la menonga y están. Chelo. La milonga vuelve al barrio, que tuve la posibilidad de estar casi un año con ellos, haber participado junto a la orquesta de Hurlingham, con Matías, con Vale, con todos los chicos de la orquesta, con Chelo, haber trabajado juntos. Un capo, Chelo. Bueno, un gran abrazo y esperemos que el año que viene podamos seguir trabajando, ¿no? Barrio, barrio.
canción sentimental. Orquesta típica de Hurlingham, Milonga vuelve al barrio, un abrazo muy muy grande de este cantor Maximiliano Agüero, quien integra el grupo del Cuarteto Mulenga y que tuvo la fortuna de estar en esa milonga, que son las más lindas, ¿no? Las que se hacen en el barrio y con el esfuerzo colectivo de las vecinas y los vecinos del oeste. Así que les envío un gran saludo, que sigan los éxitos y... El rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Rescatar el tango en su momento, el Cuarteto Mulenga, hoy con el apoyo y la interpretación también del fuelle de Matías Anacio, de Jóvenes y Vergol, Loca. Muchas gracias a todos por estar ahí. Vamos. Muchas gracias. Terminando, mi compañera es Valeria Velázquez. Compañera Matías Gianacio. Bueno, acá piden que toquemos Loca. ¿Tocamos Loca o si no tocamos otro? Sigan ahí. Otra. Loca la escuchamos recién. Esto de Loca acaba de sonar. Así que bueno. Poneme el pianito con aplausos que nos acomodamos, chelo. Dale.
Muchas gracias a todos. Gracias.